Luis E. Valcárcel es el indigenista más importante del Perú en el siglo XX y fundador de la antropología peruana. Nace en Ilo, Moquegua, en 1891. Antes de cumplir un año, sus padres emigran y lo llevan a vivir al Cusco, ciudad donde creció y se formó para más adelante estudiar el Perú antiguo, en especial la civilización inca. Desde muy pequeño aprende el quechua, compartiendo con sus amigos los indígenas. Sus visitas a las comunidades hicieron que viera la realidad de esta población, marginada y terriblemente explotada. Ingresa a la Universidad del Cusco, donde es protagonista en 1909 del movimiento que reformaría esta institución, conformando luego la Escuela Cusqueña, generación de intelectuales que iniciaría la corriente indigenista, cuya finalidad era la defensa del indígena y la revaloración de la cultura andina. En el año 1923 funda el Museo Arqueológico de la Universidad del Cusco, trasladándose a Lima en 1930 para dirigir todos los museos del estado. En 1946 fundaría el Museo Nacional de la Cultura Peruana, difundiendo y preservando nuestro patrimonio. También en 1946 se convierte en pionero de la etnología en el país, al crear el Instituto de Etnología en la Universidad de San Marcos, creando las bases de la antropología moderna en el Perú. Durante el gobierno de Bustamante Rivero, fue ministro de Educación entre los años 1945 y 1947, periodo en que hace grandes aportes, como la creación de las escuelas rurales bilingües y el impulso a la educación técnica. Su vida estuvo encaminada al reconocimiento de los derechos humanos de la población indígena, luchando contra el abuso y la marginación, en busca de que los peruanos conozcamos nuestra gran cultura, rescatando tradiciones y valores para ser un país con identidad, unido y próspero. En mis libros queda escrito, sin embargo, mi pensamiento con toda nitidez, con absoluta franqueza y plena convicción.